en persona se llama Vanessa. Hoy están en el día de hoy, preciosos. Espero que estén muy bien. Otra vez ya lo había dicho, ¿verdad? Ah, me estoy trabando aquí. Yo ni siquiera sé qué voy a decir. ¿Qué estoy? ¿Por qué estoy aquí? Really, nigga. Concentration. Hay que concentrarnos. Respiremos. Ok, ya. Bye. En este video les quiero enseñar a hacer una araña realista. Espero que les guste este dibujo. Este sí va a ser un dibujo más o menos fácil, entre comillas, pero sí va a estar fácil. A mí se me hace fácil de todo. No es cierto. Lo así hiperrealista, la verdad no se me hace nada fácil. Todavía sigo un poco ronca. Perdonen esta voz horrible. Y bueno, en este video vamos a hacer, como les dije, una araña en mi pierna. Espero que les guste este dibujo. Y si ustedes pueden hacerla, me pueden enviar una foto a mis redes sociales. Tengo Facebook, Instagram y nada más. Aquí se las voy a dejar abajito para que me vayan a seguir. Síganme en mi Instagram, por favor, para que sea más grande. Y aquí también síganme, suscríbanse, por favor. Vamos a hacer esta araña. La hice con pintura corporal, por si ustedes son fans del body paint como yo, que soy súper fan, ultra fan, por eso lo hago. Yo sé que lo debería hacer una hoja de papel si fuera una persona más normal, pero soy fan del maquillaje y de todas esas cosas extremas. Yo sé que ustedes también, si no, no estarían viendo este video. Espero que se queden a verlo y vamos a empezar con esta araña. Vas a necesitar pintura corporal color negro, azul, blanco y verde y un delineador negro. Y pues nada, lo primero que empecé a hacer fue marcar su cuerpo y como pueden ver estoy haciendo su cabeza y sus dientecitos o colmillos. Y para hacer el cuerpo solamente marqué un circulillo. Esto lo estoy haciendo con delineador. Ahora voy a hacer sus patitas y para eso vamos a marcar dos de cada lado como si estuvieran yendo hacia el frente. No sé si me estoy explicando. Después le hice dos más chiquitas abajo de las dos grandotas que habíamos hecho al principio. Tienen que salir tan perfectas. Y después le hice otras más super largas hasta atrás, abajito de las chiquitas, como pueden ver, y se van haciendo más delgadas. Y ahora sí es tiempo de rellenar toda la araña de negro. La vamos a rellenar muy bien con la pintura negra. Y como ya les había dicho, también lo pueden hacer en una hoja de papel y lo van a hacer igualito que esto. Toda la van a rellenar de negro. Sus patitas delanteras, sus patitas de en medio, las chiquitas que les dije. Y recuerden que mientras más hacia afuera su patita, más delgadita. Traten de ir con trazos súper finitos mientras más se vayan hacia afuera. Y así le van a hacer con toda la araña hasta que la rellenen muy bien. Y no se preocupen si se salen, lo pueden corregir también. No se preocupen de nada. También las patas de atrás las vamos a rellenar como les había dicho, con mucho cuidado hasta el final para que se vea un trazo muy delgado. Luces con cuidado a toquecitos. Si ustedes se dan cuenta, esto lo estamos haciendo en todas partes, en las patas, en su pancita y en todos lados vamos a hacer esto. Así como lo estoy haciendo yo, traten de hacerlo antes. Estoy utilizando un pincel un poco fino para dar estos detalles y difuminando también con mi dedo. Si ustedes quieren pueden hacer eso, lo pueden hacer difuminando solamente con el pincel, pero hay que difuminar. Esto va a ser en todas las partes de luz. Tampoco lo vamos a rellenar todo porque se va a ver medio raro. Así que solamente en las partes que tienen luz. Como pueden ver, es como en medio nada más y en las orillas. Y en las patas también, solamente en algunos puntos de luz. Y después con el blanco puro van a poner unos puntitos más brillantes. Aquí todavía estoy aplicando blanco con azul y verdoso en las patitas, como pueden ver. Y en algunas articulaciones por ahí. No sé si se diga así en las arañas, pero yo creo que así se dice. Bueno, ahora vamos a poner con el blanco puro los puntitos que les dije que van a ser como los brillos más extremos, como si estuviera, no sé, babosita o brillando. Oye. Y para que esto se vea súper real, vamos a poner la sombra, que es lo más importante, y la vamos a ir poniendo abajo de cada patita. Y también donde está su panza vamos a poner una sombra extrema que vamos a tratar de difuminar muy bien con una brochita. Esto les va a quedar exactamente igual sobre una hoja de papel si ustedes lo quieren intentar ahí. Y si se dan cuenta, lo único que trata esto es de que difuminemos súper bien hasta que esto de verdad parezca real. No
tiene otra ciencia más que esa y tratar de ubicar bien las sombras debajo de las patitas. Y listo, eso fue todo. Yo sé que fue algo raro. Ustedes han visto algo así antes en YouTube. Díganme, ¿sí? Aquí pónganme en los comentarios si hay alguien que haga arañas así. Por favor. Yo sé que sí va a haber. Y de seguro súper extremos. Pero yo hago mi intento, de verdad. Y me gusta mucho dibujar y lo hago para que ustedes vean lo que yo hago. Porque es la única manera en la que se las puedo enseñar a través de esta camarita mágica. Bueno, ya me voy a callar. Nos vemos en otro video. Nos vemos en otro video, amigos. Los quiero y...